no tengo una foto suya he quedado con ramón que me la va a conseguir y he puesto aquí una foto porque quería incluir la carrera la batida el vuelo y la caída dentro del bercing pues es la única que foto que encontré y la he puesto pero me gustaría cambiarla y sustituirla por una de ella o sea con, con respecto al modelo eh, técnico pues eh, carrera eh, la batida el vuelo el flanqueo, eh, yo eh, creo Creo que técnicamente lo hace bastante bien ¿no? igual el arqueo nos falla, nos falla algo pero bueno pues que son sus características y sus condiciones eh, con respecto a la carrera hemos sufrido una evolución cuando ella empezó a hacer atletismo salíamos desde parado lógicamente cuando son niños empieza desde parado hemos estado toda la vida saltando con carrera lanzada siete apoyos pero con carrera lanzada. Y, y últimamente no nos salía muy bien, bueno, últimamente, hace hace un tiempo, eh, casi casi un año, ¿no? Una, una, co una cosa así. Eh, no controlábamos bien la carrera porque íbamos demasiado, con demasiada velocidad y no encajábamos las batidas por, por circunstancias que no sabríamos lo que es, lo que es. Y apareció, quiero decir, que esto, la relación, el contacto entre los dos, hablábamos, eh, yo acepto sus informaciones y además las necesito y. Y me dice, he soñado eh que saltaba de parada. Yo digo, bueno, pues y digo, también este dice, "Yo vamos a hacerlo de parada." Y digo, "Perfecto. Y digo, la única condición que te pongo es eh como hacíamos de parada en las 7, me parecía muy poca." Digo, "La única condición que te pongo es que hacemos dos zancadas más, nos vamos a nos vamos a 9." Eso fuera una técnica que estábamos haciendo y vale, le puse 16 pasos, que fueron 16, una cosa así, 17. Salió, nos daba la batida eh, un pie que tuvimos que modificar. El control de la carrera era perfecto, el, la batida era perfecta, la velocidad de entrada era perfecta. Dijimos, hemos dado con la solución. Y justo en ese momento, a partir de ahí, todos los saltos fueron buenísimos. Hasta ese momento, el día antes, no nos salía nada, porque entraba con más velocidad de la que ella podría. Entonces, bueno, pues eh, actualmente la carrera, eh, poner alguna imagen, son de nueve apoyos y les, hace, les hacemos desde parado. La carrera, como sabéis, es progresiva y acelerada. El centro de gravedad alto no va dando multis alto, no va subiendo ni bajando, sino que va, va constante el centro de gravedad, el pie va siempre armado de forma que siempre apoya e impulsa de metatarso, el trenco es ligeramente inclinado hacia adelante en el inicio y luego corre la curva, dependiendo de la velocidad, pero corre la curva muy bien y se coloca al final perfecto. Entonces la carrera, luego lo vemos, eh, para mí es una carrera para sus condiciones muy buenas. Se coloca perfectamente la batida, y eso hace pues eso, que los últimos apoyos, los cambios de ritmo, para mí les hace también perfecto. La velocidad, pues, a la que ella a, a puede controlar la, la batida. ¿no? Eh, la batida sí que entra de planta de rebote, o sea, esa capacidad reactiva que decíamos al principio casi no lo tenía, ahora sí que entra. Luego pone una imagen y ser del tobillo hasta que se mueve, pues esa también lo hace. Y es buenísima lo que tiene la pierna libre. Ella en el penúltimo empuja muy bien para colocarse en la batida y la pierna libre sube con una facilidad tremenda. Yo creo que es de las mejores que utiliza esa pierna libre. Entonces utilizando eso el despegue con pierna libre, pues para mí, la colocación en el final casi es, es correcta. Y, eh, al final, bueno, pues, eh, una vez que crece, eh, pierna libre se relaja un poquito para que llegue la otra y hacia el arqueo. Si, tal vez, eh, el principal defecto puede ser casi el, el, el arqueo, pero no es defecto, es por constitución, ¿no? Porque ella, si os fijáis, la cadera la tiene alta, o sea, encima del listón, pero bueno, no podemos más, y lo hemos trabajado muchísimo, ¿eh? Así como no le gustaban los ejercicios de asimilación, los botes de espaldas y las caídas hacia atrás, casi no hemos podido con ello, sin embargo, es capaz de meterse horas con el fitball, con el balón, para hacer arqueos boca arriba, boca abajo, para intentar conseguir más movilidad ¿eh? y poder y poder arquear este... Este es en el módulo nuestro para un entrenamiento, un, una, una competición. O sea, el inicio es cuando iniciaba con carrera, ¿eh? cómo impulsa, cómo arma el pie, ¿eh? eleva las rodillas perfectamente, ¿eh? se coloca, y fijaros ahora en el pie de batidas, se dobla como las grandes batidas. ¿eh? Si entra con la pierna completamente extendida. ¿eh? Es un rebote ¿eh? el que sale, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿no? Eh, bueno, pues eh, realmente, no, por pasarlo una vez. Una vez más empuja, eleva las rodillas perfectamente y estira la pierna lo que puede para rebotar. ¿Eh? Casi no se flexiona para nada. la, la Entonces, el, el reactivo que decíamos antes ahora le tiene, le tiene muy bien. Y las formas de, de carrera, esta es cuando lo hacíamos lanzado. En una, en una, competición, hacíamos siete, sí, siete apoyos. Ahí, pisa ya, un, dos, no, tres, no, cinco, seis, siete, ¿eh? Esa con la que hemos estado saltando toda la vida, o sea, con siete, siete apoyos. E ora, bueno, pues lo che facciamo. Mi rendo conto che qua trova sempre quel qualcosa in più: l'esperienza, la, la classe, la voglia di vincere que che ha questa donna è veramente qualcosa di eh, sì. invidiabile. È una gara di antemocratia. Eh. E eh. eh, come lo facciamo ora? que es de parada y los nueve zancadas ¿Eh? son los bueno, la evolución que hemos tenido con respecto a la técnica todo lo demás pues hemos intentado mejorar otros parámetros como pues, eso, la fuerza, la velocidad de entrada etc ¿Eh? pero técnicamente bueno tampoco hemos, hemos cambiado mucho más ¿eh? y bueno, bueno. Eh, esto con respecto a la, a la técnica ¿no? que, que la evolución pues bueno pues hemos ido mejorando dentro de, la, de las posibilidades que, que teníamos y que es verdad que con el arqueo también hemos mejorado algo